María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde este lugar santo, la Iglesia de Santo Domingo, la Virgen del Rosario de Pompeya, vamos a explicar un poco el Evangelio de hoy en un día muy especial. Sí, el Día de Oración por Chile. Hoy, María nos recuerda el Evangelio de su Hijo Jesús, donde algunas personas que no seguían a Jesús también expulsaron a un demonio. Y Jesús les decía, el que no está contra mí, está con nosotros. Así que no tienes que temer, siempre y cuando estés bajo el alero de la Virgen, dentro de nuestra iglesia, habrán personas que hacen el bien. Y ojalá que nosotros seamos modelo para hacer el bien mucho más que otras personas, porque hemos conocido la verdad, hemos conocido al Señor, hemos estado con Él, hemos cenado y hemos compartido. Y dentro de nuestra vida, muchas veces, hay distintos tipos de espíritus o voces internas que te llaman a no hacer el bien. Hoy es tiempo de reflexionar, de que podamos pensar en esas voces internas que nos dicen que hagamos las cosas malas, que no sigamos a Jesús, que nos quedemos en casa descansando porque está lloviendo, que prefiramos divertirnos a seguir a Jesús. Hoy te pido que le des la oportunidad a Jesús, hoy, de que tú optes por Él, de que le digas sí, aquí estoy, Señor. Esta es mi respuesta. Hoy opto por ti, hoy quiero seguirte, hoy junto a María me uno a ese sí grandioso, maravilloso, que resuena en el eco de los santuarios de María, como este. Te invito a que puedas animarte, ser valiente y seguirlo. Y también te invito a que nos acompañes a hacer la oración por Chile.